pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Muy buenos días, platicaremos de una nueva y emocionante experiencia corriendo de noche en un bosque. Están en cabina Armando Datoli, gran escalador y director del Festival de Cine de Montaña Banff México. Regalaremos 5 cortesías para este Festival de Cine de Montaña Banff México. Y platicaremos de la segunda edición de la carrera de 5 y 10 kilómetros Corre con Suerte de la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos. Es el 19 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Vivo Deporte. Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Vivo Deporte. Los saluda con mucho gusto Rodrigo Latorre y me acompaña Doña Sol Sigal, como todos los viernes. Y estamos muy contentos, síganos en redes sociales. Acuérdense, estamos como Vivo Deporte 730 en Face y en Twitter. Recuerden que nuestra página web es vivodeporte.com.mx, con muchas notas, audios de entrevistas, el último programa y mucha información que les será muy útil si son deportistas. ¿Te interesa? Pues amigos, recordarles que viene la carrera Power of Chi, es el cuarto y último desafío de los ASICS Trials. Ya se retó a la velocidad, a la fuerza, la resistencia y ahora el desafío es a la mente. Power of Chi va a consistir en una carrera nocturna de 8 kilómetros en el bosque El Ocotal, que está por la salida de la Ciudad de México hacia Toluca, y se va a correr el sábado 11 de noviembre. Oye Sol, ¿y tú ya has corrido alguna vez de noche en un bosque? Pues no. ¿Qué sientes de hacerlo? Nada más de pensarlo me pongo nerviosa, bueno, me da frío, me da todo. Oscurito. Sí, me pierdo, nada más de pensarlo pero me bueno, desoriento. En este caso no nos vamos a perder, va a estar todo muy bien controlado, pero la experiencia va a ser increíble. Sin duda. Y realmente ahí va a estar el desafío y lo emocionante para controlar la mente durante los 8 kilómetros de noche dentro de un bosque corriendo. Además, fíjate que con Power of Chi se definirán los dos ganadores del serial ASICS Trials, que se van al Maratón de Tokio, nada más Maratón de Tokio 2018, invitados por ASICS México. Sí, va a ser una carrera muy, muy emotiva. Está limitada a 300 corredores, así que no se pierdan la oportunidad de participar e inscríbanse en asicstrials.com. Va a ser una experiencia increíble. Además, se va a presentar también en Power of Chi los tenis Dynaflight 2, que son muy ligeros y diseñados para corredores rápidos que hacen distancias cortas y les sirven para entrenar o para competir. El Dynaflight 2 tiene un balance muy bueno entre ligereza y amortiguación que se da gracias al gel y a la entresuela con Flight Foam. Además, la parte superior del tenis está hecha con la nueva malla Adapt Mesh, que es muy flexible, ayuda a la transpiración y no tiene costuras. Así que nos olvidamos de las rozaduras y de las ampollas. ¿Sabes qué? También se presenta la línea de ropa para correr Light Show, que es reflejante y brilla en la oscuridad. Da mucha visibilidad al corredor, especial para correr en la noche en el bosque. Tiene propiedades térmicas, cierres magnéticos y es ideal para cuando corremos muy temprano, que sigue oscuro, o como decimos, por la noche. Es mucha, mucha tecnología japonesa en los productos ASICS para corredores y podremos ver todo esto en la carrera Power of Chi. ¿Y qué crees? Ya estamos dentro, ya estamos inscritos, así que a seguir entrenando y ahí nos vemos con poquita luz. A correr de noche en el bosque. Promoción. Por cortesía de nuestro invitado Armando Datoli y de Banff México, vamos a regalar 5 pases para ver el Festival de Cine de Montaña el próximo 28-29 de octubre en la Cineteca Nacional, aquí en la Ciudad de México. Realmente va a estar espectacular este festival. Es para todos aquellos que les gusta el cine de aventura, la adrenalina y, por supuesto, los deportes extremos. Para ganar una de las 5 cortesías, deben escuchar la entrevista que tendremos ahorita con Armando y contestar la siguiente pregunta. ¿Cuántos cortometrajes se verán en los 2 días de Festival Banff México? Está muy fácil, lo vamos a decir. Los primeros 5 que respondan correctamente vía Twitter, @vivodeporte730, ganan y daremos los nombres al final del programa, así que no se pueden ir. Vivo Deporte recomienda. Tenemos una rutina de entrenamiento en bicicleta fija y está basada en intervalos donde van a alternar minutos de pedaleo con resistencia y minutos de pedaleo suave, que les va a permitir subir y bajar su frecuencia cardíaca. Tiene una duración de 55 minutos, o sea que es un buen ratito de entrenamiento. Al trabajar en intervalos les va a ayudar a fortalecer el sistema cardiovascular y a la quema de calorías. Descarguen el entrenamiento en vivodeporte.com.mx. Entrevista. Pues nos acompaña hoy
nuestro amigo Armando Dattoli. Él es destacado escalador, amante de las actividades al aire libre y director desde hace muchos, muchos años del Festival de Cine de Montaña Banff México. Vamos a platicar de qué se trata el famoso Festival Internacional Banff Mountain Film Festival y su edición en México. Además, qué películas podremos ver y nos dirá cómo podemos apoyar la reforestación de nuestros bosques. Súper importante. Bienvenido, Armando. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Sol. Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias. Qué bueno. Pues muy contentos de tener esta plática contigo. Y sabemos que eres un apasionado de la montaña, de toda la vida, de la escalada y de la naturaleza. Cuéntanos rápidamente tus principales logros como escalador para que vean que quien trae ese festival pregona con el ejemplo, porque es uno de los más grandes escaladores actuales en México. Ah, muchas gracias, no es para tanto, pero bueno. De mis grandes logros, he subido 5 veces el Capitán. El Capitán es una pared muy grande de 1,000 metros que está en el Parque Nacional Yosemite. Escaló varias rutas ahí, ¿no? Es uno de los grandes retos de los escaladores, ¿no? Es uno de los grandes retos. Subir una pared de 1 kilómetro. Es 1 kilómetro de escalada total. Ahí vives literalmente en la pared. Qué duro. Y luego he estado cinco veces. Y he estado en el Himalaya también, en el K2 y el en Trango Tower, que es una de las paredes, una gran pared que está también metida en el medio del Karakorum, ¿no? En esa cordillera de Pakistán. Ok. He estado también me gustan las carreras de aventura, la bicicleta. En cuanto a carreras de aventura, pues creo que uno de los grandes logros es que fuimos a hacer una carrera muy larga en Patagonia, se llama Patagonia Expedition Race, de 1,200 kilómetros, de 14 días metidos ahí en la nada, en la naturaleza pura, y bueno, nos fue muy bien, ¿no? Quedamos en segundo lugar. Buenísimo. Y también tienes una tienda que es también un referente en el montañismo en México. Sí, es una tienda que está en la Condesa, se dedica a todo lo que es deportes de montaña. Ya llevamos casi 18 años ahí en la Condesa, ¿no? Buenísimo. Y además, pues eres el director del festival. Y organizamos, la tienda organiza el Festival de Cine. Oye, hablando del festival, ¿me puedes decir qué es este festival de cine? ¿Desde cuándo existe? Sí, en inglés es The Banff Mountain Film Festival, Festival Banff de Cine de Montaña. Existe hace más de 40 años. ¿Y quién lo organiza? Lo organiza el Banff Center. El Banff Center es una institución que está metida en las Rocky Mountains, en Alberta, Canadá. Es una institución muy interesante porque se dedica al liderazgo de las artes, de la ciencia. Temas culturales. Y temas, ¿no?, culturales principalmente. Pero tiene un departamento que se llama The Motion Culture. Este departamento es el que organizó hace más de 40 años por primera vez el festival, trayendo unos pequeños cortometrajes, y hoy por hoy se ha convertido en el festival de cine de montaña más importante y más grande del mundo. Wow. ¿De qué temas, qué categorías tiene este festival? Son películas que, digamos, barre con todo. Van desde la parte más cultural, digamos, ambiental, histórico tal vez, pero se enfoca mucho en deportes también y deportes extremos. Y de deportes extremos estamos hablando de mucho de escalada, de montañismo, de esquí, de kayak, de aventura, de salto base, de parapente. Pero eso sería enfocado a deporte, tiene que ver todo lo que le importe a la montaña, ¿no? Nos contabas que no solo son deportes extremos. Sí, no solamente deportes extremos, todo lo que tiene que ver con cultura de montaña. Pueden haber documentales de una parte histórica, por ejemplo, en Mongolia, ¿no? De los pueblos de Mongolia o del medio ambiente. Entonces sí toca también temas muy importantes acerca de todo lo que tiene que ver. Es que hay muchos pueblos y muchas poblaciones y al fin y al cabo dependemos de las montañas porque pues de ahí se deriva mucho el tema del agua. Sí, sin duda. En Canadá, en Banff, ¿cuántas películas participan? En Canadá entran más de 300 películas de todo el mundo. Ya es como muy conocido, entonces todo el mundo, los que quieren participar, mandan sus trabajos y entran más de 300 películas. Ok, ¿y cómo se seleccionan? Hay un jurado. Este jurado pues hace una selección dependiendo del tema, la duración y todo. Entonces toman ahí una serie de películas para ser proyectadas en el festival ahí en Canadá, que normalmente se hace en noviembre. Y también de ahí empieza el World Tour, se seleccionan alrededor de 30 películas para llevarse alrededor del mundo, que es el World Tour. El World Tour se lleva alrededor de
como te comenté, 40 países de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Australia, incluso se ha llevado a la base científica de la Antártica. ¿Qué tal? Pues es que sí, ¿no? Si a alguien les importa es a ellos. Y entonces, realmente Canadá, si quieres ver todo completo, te tienes que ir a BAMS. Si quieres ver pequeñas selecciones, te puedes ir pues, a cualquier parte del mundo. Sí, exactamente. Entre ellas México. Exactamente. Donde está el World Tour, ahí puedes ver. ¿Qué tal? Y son esas 30, 40 películas que se van de gira. Se van de gira, exactamente. ¿La duración de un cortometraje de cuánto tiempo es? Un cortometraje son desde 5 minutos y hasta 40 minutos se llegan, tenemos películas hasta de 40 minutos. La verdad es que es una selección increíble, ¿eh? Quien ha tenido oportunidad, bueno, de verlo, hay una de todo lo que se te ocurra. Y todas con muy buena producción, no todas son de alto presupuesto, hay de todo, ¿no? Pero están increíbles. Sí, hay películas que son de producción particular, tú te vas a tu expedición al Himalaya o a la selva, donde sea, y haces tu película y a lo mejor es seleccionada. Y pues hay películas también de mucha producción de National Geographic o incluso de la BBC. Yo cuando he ido a Banff, México, son películas muy emocionantes y que te despiertan ahí un instinto de estar allá afuera viviendo las experiencias y ganas las de cuidar la montaña, ¿no? Sí, que es un poco el llamado. Y regresar a lo que hablábamos, ¿no? La esencia del ser humano de volver a la naturaleza y estar en la montaña y en el campo, que es de donde venimos. Así es. Oigan, vamos a tener que hacer un corte, pero no nos vamos, Armando. Regresamos con la entrevista. Mientras vamos a escuchar la cápsula del Gatorade Sports Science Institute, el GSSI. El Gatorade Sports Science Institute, GSSI, presenta. Cuando haces entrenamiento de fuerza, es fundamental cuidar tu nutrición. Para obtener energía y lograr tus rutinas de peso, debes consumir carbohidratos antes de entrenar. Los encuentras en fruta, cereales o pastas. Una vez que terminas tu entrenamiento, consume proteínas en alimentos de origen animal y derivados de leche. Ayudarán a la formación de fibras y crecimiento muscular. Vuelve a consumir carbohidratos para recuperar tu energía y mantente hidratado. Conoce más en vivodeporte.com.mx. En el GSSI trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx. Vivo Deporte. Estamos en Vivo Deporte platicando con Armando Dattoli, él es director del Festival de Cine de Montaña Banff México, que se presentará en la Cineteca Nacional aquí en la Ciudad de México el 28 y 29 de octubre, o sea, de este fin de semana al siguiente. Armando, estamos platicando que tú a través de tu tienda, ¿cómo se llama tu tienda? Se llama Séptimo Grado. Séptimo Grado. Son artículos y productos relacionados a la montaña. A la montaña. Si a la escalada. Si quieren ir a escalar o si quieren irse de viaje, a hacer montaña, un hiking, ahí te pueden encontrar. Entonces, Séptimo Grado es quien trae el Festival Banff México a nuestra ciudad, a la Cineteca Nacional. Platícanos un poquito. ¿Y en qué consiste esa edición mexicana del famoso festival que se hace en Canadá? Nosotros vamos a cumplir 16 años con esta edición. ¿Del festival? Del Festival de Cine, okay, Montañano. Se organiza, se ha proyectado en el Centro Cultural Universitario y ahora lo llevamos a la Cineteca Nacional. Esta edición vamos a presentar 11 films. Okay. De diversos temas que van a ser de pues está bastante padre porque empezamos con la aventura de un hombre y su perro que van por las montañas. Wow. Otra película por ahí, Tagluz, que es de esquí extremo, de trail running, que está muy de moda ahora, correr campo traviesa, Myra. Una escalada de una persona que está con problemas de un accidente y vuelve a regresar al lugar donde tuve el accidente con discapacidad. Uh-huh. se recupera. Pues trae una discapacidad fuerte, okay, ¿no? Después del accidente. Pero es lo que decimos, ¿no? Son películas siempre súper emotivas, además visualmente muy lindas, ¿no? Pero sí, son muy emotivas. ¿Qué y, otras? Y de aventura también, de kayak, tenemos de bici de montaña, una por ahí muy divertida con esta, tal vez cerramos. ¿Qué va a ser, bueno, sorpresa o qué? Sí, que no nos quieres decir. No lo quiso y luego, decir. Las películas, por ejemplo, el día sábado cerraremos con una que se llama Locked In, que es una aventura de kayak, está increíble. Una serie de kayakistas de primera línea se hacen un primer descenso en un río que prácticamente no tiene salida. Entonces, ¿en dónde es ese río? Es en Papúa Nueva Guinea y tienen que salir al mar, si no, no hay manera de salir, entonces están totalmente embarcados, es una verdadera aventura, está increíble la película. ¿Esa cómo se llama? Se llama Locked In. Locked In. Y luego el día domingo
Como ejemplo, también tenemos una película muy padre, muy emotiva. Son dos chicos, una chiquitina japonesa y un chico americano, que hacen cosas increíbles escalando. Van a quedar sumamente entusiasmados de ver la calidad de escalada que hacen estos chicos, el talento que tienen, y más ahora que el deporte de escalada va a ser olímpico, ¿no? Sí, ¿no? Sí, la escalada, el muro, sí, bajo techo. Sí, ¿no? Bajo techo. Oye, ¿cómo seleccionan? Son 11 películas, nos dijiste, 11 cortometrajes los que participan en Banff México. ¿Cómo seleccionan esos 11 de los 40 que ganan el festival en Canadá? Sí, bueno, hay en el World Tour alrededor de, son de 30 películas que se pueden seleccionar, y mucho se selecciona de acuerdo al tipo de audiencia que con los años hemos tenido, esa experiencia de qué tenemos, qué gusto tenemos aquí en México. Tú eliges esas. Sí, tenemos 11 un películas. Grupo que elige también, no nada más soy okay. Yo, ¿no? Entonces, los horarios, ¿cómo van a estar sábado y domingo? El sábado es a las 6, sábado y domingo es a las 6 p.m. en la Cineteca Nacional. Los boletos cuestan 180 pesos y se pueden comprar en línea en la página www.banffmexico. Banff con doble F. Es banffmexico.com. Ahí está toda la información, la sinopsis, la historia y todo, cómo comprarlo. Y también se venden estos boletos en séptimo grado en la Colonia Condesa, si quieren ir directamente a la tienda, que es, la dirección es Fernando Montes de Oca, 61, esquina con Cuernavaca, y el teléfono es 55 53 37 77. Okay. Y se va a proyectar 28 y 29 de octubre en la Cineteca Nacional a partir de las 6 de la tarde ambos días. Y con títulos muy interesantes, ¿no? Como la que nos platicabas del kayak y de los chicos que están corriendo ahí por la montaña y escalando. No hay ninguna producción mexicana, ¿no? No, pero ya ha habido, el año pasado hicimos proyectamos una coproducción mexicana, increíble también. ¿Cómo se llama? Es del Niágara, estaba Rafa Ortiz. Ah, la vi. Con Rafa, y que se iban a echar por primera vez el kayak, el Niágara. ¿Qué es una película el proyecto. Muy interesante. Y está muy también. Bien hecha, muy bien emocionante. Hecha, increíble. Muy emotiva, sí, ¿no? Sí, de producción mexicana. Con un final inesperado. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Tú la has visto, ¿verdad? Por lo que la vimos, la presentaron en un evento en el CIS el año pasado, sí. Y ahí platicamos con Rafa. Sí. Que es lástima que no vive en México, porque queríamos entrevistarlo, pero bueno, vive en Estados Unidos, ¿no? Vale la pena, no hay que traérselo. Oye, Armando, sabemos que el Festival de Cine de Montaña Banff México apoya causas de reforestación. ¿Me puedes contar un poco más de esto? ¿Qué hacen? ¿Dónde? Sí, fíjense que tenemos algo muy muy lindo con el Festival de Cine Montaña. La gente que va y asiste al Festival de Cine Montaña dona dinero para esta causa. Es que llevamos más de 11 años haciendo una campaña de reforestación en el Parque Iztapopo. Con esa donación que hace la gente, puede donar como quiera, ahorita les explico cómo. Pero ya llevamos más de 28 mil árboles plantados. Unos ya están enormes, de un metro y medio. Entonces es un resultado ya tangible, que ya los árboles que se han plantado ya están ahí bastante grandes. ¿Y solo trabajan en Iztapopo? El proyecto que tenemos es el Parque Iztapopo. ¿Cuántos dices que han sembrado? 28 mil árboles. Híjole, son una barbaridad. ¿En cuántos años? En 11 años. Fíjate, ¿y cómo podemos nosotros donar o cómo podemos participar? ¿Qué podemos hacer para reforestar México, no? Sí, bueno, primero es, ojalá y vayan al festival, que ahí vamos a platicar un poquito del tema también de la reforestación. Okay. Y se puede donar, si quieren participar, se hace una campaña y damos a conocer las fechas para la reforestación. Pero si no pueden ir, también se pueden hacer donaciones, y pueden ser por medio de Cultura Integral Forestal. Es una asociación no lucrativa que puede dar incluso recibos deducibles de impuestos, que puede ser bastante atractivo para algunas compañías que también tienen que hacer cosas para... ¿Puedes repetir el dato de dónde? Sí, Cultura Integral Forestal. Ok, ¿y el dinero de los boletos y eso también se va a este objetivo? Sí, más bien es de la donación que da de la gente, que puede donar lo que quiera ahí también, ¿no? Desde un peso hasta lo que quiera, ¿no? Está increíble. Se han reforestado zonas muy importantes, ¿no? En México. Sí, pues qué bueno, felicidades por este proyecto, que es tanto para ayudar
a reforestar y a todas estas zonas del Popo y del Ista, como pues, para la gente que también se emocione con los temas de la montaña. Muy bien, Armando, rápidamente repítenos los datos de contacto para el festival. La información está en la página web, que es banffmexico.com, y el letrero es B de bueno, A de Armando, N de no, de FF, México.com. Perfecto, buenísimo. Pues mil gracias, Armando, por acompañarnos. Y amigos nadadores, les queremos platicar que hoy empezamos una serie de cápsulas con Speedo México con muy buenos tips para mejorar nuestra natación. Escuchemos la primera sobre la importancia de la posición del cuerpo para ser más rápidos. Vamos a escucharla. Gogles, trajes de baño y accesorios Speedo, tu mejor fit de natación, presenta. Una correcta posición del cuerpo al nadar te ayudará a ser más veloz. Mientras nadas, el cuerpo debe mantenerse plano, sin que levantes el tronco o hundas las piernas. Mantén la mirada en el fondo de la alberca. Si ves al frente, levantarás la cabeza y eso doblará tu cadera generando arrastre. En la respiración, solo gira levemente la cabeza hasta que la boca salga a la superficie y puedas inhalar. Eso evitará que pierdas la horizontal. Checa más tips de natación en vivodeporte.com.mx. Con Speedo. Compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Speedo México. Vivo Deporte. Sportium, el club con la mayor oferta de actividades deportivas y recreativas en México, presenta. ¿Sabías qué? El índice glucémico es un valor que va de 0 a 100 y describe la rapidez con la que los carbohidratos de los alimentos se descomponen en glucosa y pasan a la sangre para darnos energía. En los alimentos con índice bajo asimilamos el azúcar más lentamente y se recomienda tomarlos antes de hacer ejercicio para que nos den energía por más tiempo. Algunos ejemplos son la manzana, la fresa, las cerezas y la naranja. Por otro lado, en los de índice glucémico alto asimilamos el azúcar rápidamente y ayudan hacia el final de la competencia o para recuperarnos después. Algunos ejemplos son el pan blanco y el arroz blanco, la sandía, el plátano o el melón. Inscríbete y forma parte de Sportium, el mejor club deportivo en México. Llama al 10-00-2500. Competencias y eventos. Viene la segunda edición de la carrera Corre con Suerte de la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos. Va a ser el domingo 19 de noviembre aquí en la Ciudad de México y podrán correr 10 kilómetros o 5 kilómetros. El recorrido arranca en Reforma, pasando por la calle Gandhi, la Diana Cazadora, y en los 10 kilómetros van a llegar hasta Prado Sur, en Las Lomas. Las inscripciones están limitadas a 5,000 corredores. Un plus muy bueno de esta carrera Corre con Suerte de la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos es que al final hay un concierto, así que no se la pueden perder. Además, es una buena oportunidad para romper sus tiempos en 5 y 10 kilómetros. La hora de salida será a las 7 de la mañana y recuerden que pueden participar a partir de los 16 años. Las inscripciones en tiendas Innova Sport o en asdeporte.com. Ganadores. Y los 5 ganadores de las cortesías para ver el Festival de Cine de Montaña Banff México en la Cineteca Nacional los próximos 28 y 29 de octubre son, voy a decir, sus IDs en Twitter es @roco, @sandrasaucedo, irra97, Malú Cervera y Access 11. Felicidades a todos ellos. Así es, la respuesta correcta era 11 cortometrajes que veremos durante 2 días de festival, así que nos vamos a poner en contacto con ustedes. Vivo Deporte te escucha. Estamos listos para el nado de 5 kilómetros en Por Ellas, que va a ser en La Paz, Baja California, el próximo sábado 28 de octubre. Queremos dar las gracias a los organizadores, a Edna Llorens, a Sandra Félix del Fideicomiso de La Paz por invitarnos y poder participar nadando, y además vamos a hacer una cobertura de qué es lo que están haciendo allá para apoyar la prevención del cáncer. Es un evento de natación con causa, así que todos podemos apoyar. Sí, ha sido toda una experiencia regresar a nadar, a la disciplina, pero sobre todo a poder ayudar donando, porque la prevención del cáncer pues es cosa de todos. En este caso la promueve Sud California contra el Cáncer Infantil y es... pues hay que entrar a porellasmexico.com, seleccionar la parte donde dice donación y encuentras más información. Puedes donar 50, 100 pesos, 10 mil pesos, lo que tú quieras. Finalmente el cáncer es un tema de todos. Nosotros vamos a nadar, pero pues todos nos tenemos que cuidar. La invitación es que todos puedan donar, aunque sea, como dice Sol, 50, 100 pesos, lo que sea su voluntad. No importa que no vayan y naden desde su casa, en la comodidad de su casa pueden hacer esta donación.
entren a porellasmexico.com y ahí encuentran la información para hacer su donación. Ayudemos, porque nunca sabremos quién puede necesitar apoyo de este tipo de atención, y principalmente a la gente de La Paz en Baja California, que el cáncer ha destruido familias por tener que salir a atenderse a otros lados. Ahora ya se atienden ahí en Baja California Sur. Nosotros vamos a estar ahí, a mí me hace muchísima ilusión, ya me quiero ir. Ahí estaremos el próximo sábado nadando 5 kilómetros, el sábado 28 de octubre. Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias Armando Dattoli por venir al programa. Los invitamos a que sigan el podcast del programa en vivo deporte.com.mx. Gracias, Sol Sigal. Pues nada, gracias a ti, Rodrigo. Amo este proyecto y lo sabes. Y vamos a nadar. Así venga. Es. Gracias. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad.